Feria de Alcalá de Guadaira 2013. Del 30 de mayo al 2 de junio en el recinto ferial de San Juan. Feria de Alcalá 2013. ¡Vívela! ...10 y 38 de la mañana en este martes 28... en el que ya comenzamos a ambientarnos, por supuesto, para lo que nos toca vivir a partir de mañana en nuestra tierra Alcalá de Guadaira, la celebración de la feria de nuestra ciudad. Y son tantos los detalles a tener en cuenta para vivirla y disfrutarla intensamente, que nuestro compañero Manuel Costillo está con nosotros en el día de hoy para hablarnos precisamente de esos grandes detalles de cara a estos días de fiesta que se nos avecinan. Manolo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paco Valiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos oyentes de Radio Guadaira. Efectivamente, estamos a algo más de 24 horas para que se encienda ese alumbrado que iluminará el recinto ferial de San Juan, donde volveremos a vivir de una de las fiestas más esperadas y más importantes de nuestra Alcalá de Guadaira, que es la feria de nuestra ciudad. Y allí pues se darán cita pues esas casi 100 casetas con todo lo que encierra, lógicamente, la feria de nuestra ciudad. Les hablaremos enseguida de muchos servicios importantes que deben ustedes tener en cuenta. El servicio de taxi, ya saben que tendrá un servicio especial para los días de feria, el servicio también de Alcalabús, que tendrá un servicio especial para estos días, las lanzaderas, las zonas de aparcamiento, en fin, de muchas cosas que debemos hablarle a través de la sintonía de Radio Guadaira en esta mañana, aquí en Diario 2.0. Pero hay muchos detalles, como bien comentabas, Paco, que hay que tener en cuenta, que es cómo ir a la feria. Parece que al menos el tiempo nos va a dar una temperatura buena, hasta el punto de que en estos últimos días por la noche ha hecho bastante fresquito en el recinto ferial, pero parece que no va a cambiar mucho, de hecho, la temperatura para todo el fin de semana, aunque sí, según vaya avanzando, irán subiendo un poquito al menos las mínimas. Por lo tanto, va a ser una feria más bien fresquita, y eso, bueno, hay alguna gente que le gusta más la calor, otra gente que le gusta menos la calor. En cualquiera de los casos, ahí está todo preparado, todo diseñado ya para que mañana se inaugure de manera oficial la Feria de Alcalá de Guadaira. Uno de los asuntos importantes, una de las de los detalles importantes del recinto ferial, de la feria en su conjunto, es justamente del traje de flamenca. Y hoy queremos tocar este tema, como venimos tocando otros asuntos a lo largo de los últimos días. ¿Y quién mejor que hablar con una persona que bien conoce de este detalle, que es la amiga Gema Jiménez de Fejima, que está con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira? Gema, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar un poco en detalles más actuales, pero a mí me gustaría que me contaras un poco esto de la tradición del traje de flamenca. ¿De dónde viene y por qué? ¿Y cuándo se empieza a poner las mujeres en la feria, en una feria? Bueno, podemos hablar de tiempos muy atrás, por ejemplo, en lo que era lo que las ferias ganaderas antiguamente, uh-huh, donde las mujeres campesinas se vestían un poco así, ya con un traje bol faralay, con dos o tres volantes. Uh-huh. En los cuales la mujer de una cierta más pudiente, ¿no? Uh-huh. Se fijaban en ella porque era un tipo de traje que se realzaba mucho la figura de la mujer. Uh-huh. Y a partir de ahí se fue introduciendo lo que es en el día a día y en la feria. Esto ha derivado, lógicamente, en las actuales ferias, ¿no? Pero antiguamente había que recordar un poco que era la feria del ganado, donde sí, se hacían los tratos por parte de las, sí, personas en cuanto al ganado y todo eso. Claro, lógicamente, la feria ha ido evolucionando, también ha ido evolucionando el propio traje de flamenca. Mal dicho sería aquí en Sevilla, ¿no?, el traje de faralay. Aquí se lee el traje de flamenca y lo que se suele hacer en
se suele llamar en la feria, por lo menos aquí en la parte de Sevilla, ¿no? Pero ¿cómo ha ido esa evolución también en el propio traje de flamenca, Gema? Bueno, el traje de flamenca la verdad que ha evolucionado mucho, y aparte que es un traje que va cambiando por cada primavera, podríamos decir, porque va muy relacionado a la moda. Y entonces la verdad que hay muchas tendencias sobre él, y en este año, por ejemplo, podemos inclinarnos a unos colores muy cálidos, como puede ser colores neutros, flores, estampados, y también se puede llevar mucho lo que es el volante canastero, que se lleva mucho el volante canastero también, aunque no está en todo su auge, pero se lleva mucho. Y bueno, una gran variedad que podemos llegar a obtener varios modelos de flamenca sin ningún problema. Después también tenemos lo que es el tipo de escote. Los escotes también este año, lo que es el de pico, el cuello pico de barco, también se sigue llevando. Oye, es verdad, Gema, es verdad que... Claro, lógicamente esa evolución hace que existan diseñadores, personas que se dedican casi en exclusividad a diseñar, a preparar un traje de flamenca como si fuese la propia temporada, ¿no? ¿No es así? Sí, la verdad es que sí. Date cuenta que es un traje que va perfectamente con la moda. Es uno de los únicos trajes regionales que van según la moda, que pocos de ellos le surge esto. Yo creo que ninguno, creo que solamente lo que es el traje de flamenca. Los propios trajes de flamenca van acompañados de muchos complementos, ¿no? No es el propio traje en sí, que es quizás lo más destacable, lo más importante, pero también tiene los complementos. Todo lo que se le puede colocar siempre está bien, o no todo lo se debe colocar. En fin, eso supongo que también irá con la propia moda, ¿no? Sí, todo va con la moda. Igual que como hemos comentado anteriormente, que este año la tendencia es el volante canastero, que los cuellos van de pico, las mangas largas, al codo, pues igualmente lo que es el tipo de complemento va también a tendencia según la moda. Por ejemplo, lo que es una flor, las flores se llevan este año súper grandes. La mujer siempre debe de ir con el pelo recogido. Después, si sueles ponerte un pendiente grande, pues no debes de ponerte, por ejemplo, cargarte de collares. Si llevas un collar, porque sea finito y largo. Después, pues, por otro lado, pulseras ya tiende a poco. Pero sobre todo este año lo que es una flor grande y los pendientes muy grandes. Eso es lo que se lleva este año. Supongo que esto también irá acompañando un poco a la propia estructura del traje, ¿no, Gema? Sí, claro, normalmente se suele poner, por supuesto, un pendiente acorde a tu traje. Bien. Y a tu forma de tu estilo del traje, ¿no? Por ejemplo, dentro de un traje canastero, pues te pones un pendiente que sea acorde a ese traje canastero, ¿no? El tipo de argolla. Luego, una argolla, por ejemplo, es algo como el color rojo, ¿no? El color rojo siempre es un color inmortal en un traje de flamenca. Qué interesante. Oye, una cosa, ¿y los zapatos, Gema? Bueno, los zapatos recomendable, por supuesto, que sean cómodos, ¿no? Y ahora hay mucha tendencia al típico antiguo zapato antiguo de flamenca, que no es muy alto y es muy cómodo. Y, por supuesto, las inmortales de espalto, por supuesto, y que vayan acorde al color y al vestido que lleves, claro. Oye, una pregunta, Gema. ¿Es muy caro un traje de flamenca? Bueno, aquí, por ejemplo, en Fejima tenemos una gran variedad de surtidos, tanto en tejido como colorido, diseño, en el cual puede estar a cualquier público. Tenemos trajes desde, por ejemplo, desde 150 euros hasta de 700, 800 euros. Hay un gran abanico y de posibilidades que puedes elegir
según tu bolsillo. Uh-huh. Oye, una cosa, supongo que esto de la crisis también habrá influido mucho, ¿no? También en la propia compra de estos. Por eso también los propios diseñadores, las propias marcas, pondrán pues este abanico de posibilidades, ¿no? Para bolsillos, para todo tipo de bolsillos, ¿no? Supongo, ¿no? Hombre, sí, la crisis, como sabemos todos, nos afecta a todos, pero... Claro, en sí, pues claro, hacen que, hombre, normalmente antes era impensable de que te puedas comprar un traje por ciento y poco euros, uh-huh. con unas calidades, con un diseño, ¿no? Y claro, pues este año, igual que un par de años atrás, pues nos ajustamos todos, uh-huh. pero siempre manteniendo la calidad y el diseño y el estilo. ¿Se ha notado mucho la crisis, Gemma, este año, en la venta de trajes de flamenca? Pues mira, la verdad que, bueno, se puede decir que se ha notado algo, pero creo que no nos podemos quejar porque uh-huh. la verdad está la gente muy animada, queriendo comprar, renovar y por lo menos para despejar un poco. La verdad es que no nos podemos quejar. Bueno, un buen ambiente entonces el que se respira, al menos de cara de la previa, antes de la llegada de la Feria de Alcalá de Guadaira, que nuestros trajes que lucirán las mujeres en esta Feria de Alcalá de Guadaira. Que recuerden, se inaugura mañana. Bueno, de todas formas... ya saben que Fejima pues encuentran todas estas tendencias y todas estas posibilidades, y que desde luego es una buena oportunidad también, si todavía estuviese a tiempo, ¿no? Supongo, ¿todavía se está a tiempo, Gemma? Habría que buscar, ¿no?, un traje que no haya que tocar casi nada, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí, puede ser que ya tenga suerte. Tenemos aquí una gran variedad de surtido en el cual que podría venir cualquier persona, y si le gusta, si se puede adaptar un poco a su cuerpo y sin uh-huh. problema, listo para la feria. A lo mejor estaría a tiempo todavía. Pues bueno, sí. Gemma, pues recuerden que está Fejima está en la calle Antón de Medellín, junto a la Casa de la Cultura. Es una tienda ya tradicional, veterana en nuestra ciudad, y que desde hace muchísimos años pues ofrece no solamente la moda cuando llega la Feria de Alcalá de Guadaira, sino también de otras tendencias a lo largo de todas las temporadas que se van teniendo. Bueno, pues Gemma Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Un placer, y contarnos un poquito más de en qué consiste esto del traje de flamenca, los trajes de flamenca y las tendencias para esta Feria de Alcalá de Guadaira que está a punto de comenzar. Gracias por estar con nosotros. Venga, pues muchas gracias. Gracias, un saludo, buenos días. Pues continuamos contigo en directo, ambientándonos para todo lo que nos toca vivir a partir de mañana por la noche en el recinto ferial de San Juan, la feria de nuestra ciudad. Tiempo para continuar hablando de la feria, tiempo para estar con Manuel Costillo. Manolo. Bueno, pues efectivamente, ya hemos estado hablando de algunos asuntos relacionados con la Feria de Alcalá de Guadaira, así lo venimos haciendo los últimos días, lógicamente. Hablaba nuestro compañero Paco que, claro, que mañana comienza, se inaugura de manera oficial la Feria de nuestra ciudad, pero ya hoy vamos a tener alguna que otra actividad importante además, como por ejemplo la que vamos a vivir este mediodía a partir de las 2 de la tarde en la... caseta de la cabalgata de Reyes Magos de la calle Silos. Vamos a saludar a su presidente, Fortu. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Es el primer año que la cabalgata de Reyes Magos de la calle Silos tiene su propia caseta en el recinto ferial de San Juan, ¿no es así? Sí, señor. Es la primera vez que la cabalgata Silos puede tener una caseta dentro de nuestro recinto. Uh-huh. Somos novatos. En cualquier caso, son gente que conoce la feria. ¿Cómo se ha planteado esto, Fortuc? ¿Cómo se presenta y para quiénes se monta esta caseta? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes no pueden entrar? ¿Quiénes se pueden beneficiar? Háblanos un poco del el objetivo de esta caseta que monta la cabalgata de Reyes Magos de la calle Silos. Bueno, pues como vosotros sabéis todo, esto es una caseta asociativa, parte de nuestra asociación Reyes Silos, donde le queremos dar participación a todos nuestros asociados que tengan un lugar en la feria donde poder ir, simplemente con que sean socios de la cabalgata, que tenemos una cuota de 15 euros, creo que bastante pequeñita, pues pueden asistir. Uh-huh. Ya el otro día comenté de que, bueno, nosotros somos 600 y pico de asociados, la tarjeta de invitación es familiar, para todos sitios nos vamos a tener, pero es una caseta que es grande y podemos pasar por allí, darnos una vuelta, tomarnos una copa y van a ir a su caseta. Aparte de que
Pero bueno, aquello está abierto para todo el mundo. Nosotros estamos abiertos para todos. Bueno, es una de las casi 100 casetas que se instalan en el recinto ferial de Alcalá de Guadaíra, que está prácticamente todo ya todo preparado. Y como les digo, hoy al mediodía vamos a comenzar con actos ya dentro del propio recinto. Y por primer año, pues también se plantea la realización de ese concurso de jamón que Cerrojos Cay realizaba en los últimos años en el recinto ferial todos los martes. Esto lo va a retomar la Cabalgata de Reyes, pero la Cabalgata de Reyes Magos de la calle Silos, pero de una manera especial. Háblenos de este acto que hoy tendremos a partir de las 2 de la tarde en el recinto ferial de San Juan y justamente en esta caseta. Pues sí, como bien has dicho, hemos retomado lo que Cerrojos Andaluces Cay hacía. Y ahora, lógicamente lo hemos hecho de distintas formas, no porque no estuviese bien eso ni muchísimo menos antes, sino porque como nosotros somos Asociación Reyes Silos, todos sabemos qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar, que es a llegar a poder construir nuestra sede. Entonces esto es sin robarle espacios a nuestros asociados durante la feria, se ha pensado y se ha dirigido para empresarios, comerciantes, instituciones. Eso sí, esto es, ahora es previa invitación, que cuesta 25 euros. Los que concursan son establecimientos de hostelería de Alcalá de Guadaíra y comercio relacionado con la venta de este producto. Y en definitiva, es una forma también de recaudar fondos para la sede, que todo el mundo sabe que estamos empeñados en poder construir. Vamos a recordar, se han presentado establecimientos, empresarios a este concurso. ¿Cuántos más o menos se han presentado, Fortu? Pues está en torno entre 18 o 20 aproximadamente. Y cualquier persona que esté relacionada con el mundo de la hostelería, ya saben que pueden participar de este concurso, previo pago de 25 euros, que de esta manera colaborarán con la Cabalgata de Reyes Magos para la construcción de esa nave que es tan necesaria y que es una buena oportunidad de recaudar fondos. Esto comenzará a partir de las 2 de la tarde, ¿no es así, Fortu? A partir de las 2 de la tarde. La hora prevista. Muy bien. Bueno, ¿hay que apuntar algo más en relación a este acto? Pues vamos. Como recordatorio. Pues nada, vamos, en principio es lo que hemos estado hablando, de la forma que se ha hecho, lógicamente en una preferia, no durante la feria, y el sentido que tiene ese. Nosotros tenemos que, entre todos, tenemos que conseguir que la Cabalgata Silos no sea el 6 de enero. Tiene que ser 365 días al año. Es nuestras pretensiones, igual que nuestra sede, el día que la tengamos, no queremos que sirva para guardar carrozas, sino que queremos darle uso para que la gente de Alcalá pueda usar durante el tiempo donde no se está construyendo. O sea, no queremos que aquello sea una nave muerta, no, ni muchísimo menos. Bueno, pues tendrán ustedes la oportunidad de pasar también un buen ratito esta feria. Fortu, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira. Pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos los arcalareños y deciros que desearos una gran feria. Como bien hemos dicho antes, bueno, todos sabemos de feria, por lo menos lo que tenemos cierta edad, pero que somos un poco novatos en esto y que nuestro único afán es que los asociados de la Cabalgata Silos tengan un sitio donde ir a la feria y que nadie pueda poner en duda que los tiempos que estamos viviendo estamos luchando por nuestra ciudad, que es Alcalá de Guadaíra, y nuestra feria. Gracias, buenos días. Buenos días. Y 22 en la mañana del martes 28 de mayo, contando ya las horitas que nos separan de esa cena del pescadito y por supuesto del alumbrado que va a marcar el inicio de la feria de Alcalá de Guadaíra. Es importante es saber y conocer algunas tendencias de cómo ir vestida y vestido a la feria de Alcalá de Guadaíra. Tan importante es saber cuál es el mejor modo de desplazarse hasta el recinto ferial de San Juan. Mi compañero Manuel Costillo sigue con nosotros para hablarnos de esto y de mucho más. Manolo. Bueno, pues efectivamente, seguimos hablando de la Feria de Alcalá de Guadaíra, que desde luego es la protagonista de la vida social alcalareña, sin ningún tipo de duda,
en estos momentos. Y si hemos hablado de trajes de flamenca, hemos hablado un poco de los diferentes servicios que se van a producir, de que se van a tener, con los que se van a contar. Si estamos hablando de los actos que ya van a comenzar, hoy al mediodía ya tenemos, como ya les contábamos anteriormente, ese concurso del jamón que se hace en la nueva caseta de la cabalgata de Reyes Magos de la calle Silos, de lo que hablábamos hace tan solo unos minutos. Ahora hablamos y queremos seguir hablando de servicio público en la Feria de Alcalá de Guadaira. Una de las cuestiones que desde luego más deberíamos tener en cuenta es cómo vamos a la feria y cómo regresamos de la feria. Es verdad que existen aparcamientos públicos, muchos, buenos, además, unas grandes bolsas de aparcamiento con sus lanzaderas que te llevan prácticamente a la portada de la feria, pero también es verdad que existen otras posibilidades, como por ejemplo el servicio de autobús de Alcalá Bus, y también otro de los servicios importantes que realiza además un enorme trabajo durante la feria de Alcalá de Guadaira es el colectivo de autónomos del taxi, cuyo miembro de este colectivo, a Pedro, saludamos a esta hora de la mañana. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel, y a todos los radio oyentes de Radio Guadaira, claro que sí. Pedro, una cosa, el servicio de taxi es un servicio muy importante. Primero, porque hay que tener en cuenta, hombre, cómo se distribuye el trabajo a lo largo de una feria en la que se viven durante muchísimas horas. El servicio está funcionando durante muchísimas horas y durante los días que se celebra la feria, pero ¿cuántas personas, cuántos compañeros suyos trabaja durante todo durante toda esta feria y cómo se distribuye ese trabajo? Pues mira, Manuel, yo te explico un poquito. La flota estamos al completo esos días de feria, ¿verdad? Que somos 44 taxis al servicio pues del ciudadano de Alcalá de Guadaira. Nos distribuimos pues en las horas punta, digamos, pues estamos toda la flota, y cuando hay menos afluencia de gente, pues claro, entonces nos vamos. También tenemos que descansar, ¿no, Manuel? Como, como es normal. Lógicamente. Y una cosa muy obvia también, que es una cosa muy obvia, que es que el taxi entre cuatro es mucho más barato. Eso es importante también. Ahora hablaremos, Pedro, si te parece, de esa campaña. Pero, y lógicamente también de las ventajas que uno puede tener a la hora de utilizar este servicio, como es el taxi. Porque es verdad que te lleva prácticamente a la misma portada del recinto ferial, ¿no es así? Y claro, es importante que eso, hacemos un servicio de puerta a puerta, y como te comentaba antes, algo muy obvio que se da por sabido, pues es muy importante que te recojan en tu domicilio y te lleven a la portada pues sin ningún tipo de problema, Manuel. Y el regreso, que quizás también sea más importante, porque es lógicamente uno cuando va a la feria pues se toma sus copitas y puede evitar algún que otro problema, lógicamente, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a la feria pues para pasarlo bien y para, hombre, tomar unas copitas de más, que si vamos en nuestro medio particular, pues es complicado, ya más es arriesgado. Es curioso, a mí siempre me ha llamado especialmente la atención, no sé qué te parecerá a ti, no sé qué le parecerá a nuestros oyentes de Radio Guadaira, pero sí es verdad que cuando uno va a la feria, hombre, lógicamente se gasta dinero, bastante dinero en la feria, en invitaciones, en comer, en beber, en fin, y todo esto. ¿Y cómo escatimamos a lo mejor en un detalle tan simple como es el regresar a tu casa con la tranquilidad de que no vas a tener problema con el vehículo, no vas a tener problema con las pruebas de alcoholemia, que puedas tener cualquier incidente? Es curioso cómo gastamos mucho dinero en estar en la feria y a lo mejor en pequeños detalles como esto no caemos quizás algunas veces, ¿no te parece? Sí, pero tú fíjate una cosa, Manuel, cada vez somos más conscientes de ello, de lo importante que es, y quizás reservamos un poquito de ese saldo que tenemos para gastar en la feria, pues para reservarlo para el taxi. Cada vez nos damos más cuenta de que decimos, mira, pues estos 10 euritos o 11 o 8 euritos, pues mira, pues para el taxi, que es importante, claro que sí. Oye, supongo que también el horario, el coste de una carrera en el taxi variará también a la hora que sea, ¿no? Supongo también, ¿no? Sí, claro, pues a la hora... ¿O existe alguna tarifa concreta durante toda la feria? No, durante toda la feria no, dependiendo pues del horario que se adquiera el vehículo, pues entonces tiene un precio o tiene otro. El precio, la punta más elevada, pueden ser 6 o 7 euros más o menos, que es a la hora punta, ¿no?, de la noche, la tarifa 2, en este caso la 3, que sería la de feria.
Y siempre, claro, como te comentaba, hay que recalcar siempre que si puedes ir acompañado con otra persona a tu barriada, pues es mucho más importante, hombre, entre cuatro, más barato. Cuando hablabas anteriormente, Pedro, del puerta a puerta, ¿qué significa? No, el puerta a puerta. Te recogemos en tu domicilio, te llevamos hasta la misma feria. Eso es lo que llamamos un servicio de puerta a puerta. Es decir, que es importante que a otros. Es el mejor transporte que hay en ese sentido. Para ese particular. Evidentemente hay muchas posibilidades también, ¿no? Que te ofrecen los diferentes compañeros que pertenecen al colectivo de autónomos de taxi. Y es, desde luego, las diferentes posibilidades, los diferentes vehículos con los que cuenta la flota. Háblenos un poco de todo ese servicio en su conjunto, Pedro. Sí, bueno, pues tenemos, como ya de muchos he sabido, el transporte pues para minusválidos, lo que es el taxi para minusválidos. Es importante eso, hacer hincapié. Y pues el pago con tarjeta, un servicio muy importante que es el pago con tarjeta. Quizá para un transporte pequeñito no, un traslado pequeñito no, pero para hacer un traslado pues mayor sí es importante saberlo. ¿Este año se va a mantener la parada de taxis en el mismo lugar? ¿Se ha modificado? ¿Se ha ampliado? Háblenos un poco de eso. Sí, pues en el mismo lugar que siempre, Manuel, donde estamos aquí, la clásica chocolatería que hay, pues a la espalda de la chocolatería, en la rampita esa donde siempre hemos estado, estaremos ahí pues para hacer servicio al ciudadano. ¿Cuál es la hora más complicada en este sentido, Pedro, durante la feria? Porque es verdad que algunas veces se ve un poco la hilera de taxis y con poco público, pero es verdad que también hay otras que es al contrario. Está la hilera de personas y los taxis realizando su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las horas más complicadas? Sí, pues mira, la hora que la gente, que las personas pues bajan abajo a la feria, pues a lo que es la comida, es la hora del mediodía. Es una hora punta, puede ser una hora punta, y después, durante toda la noche, es lo que tú comentas, Manuel, que se ve o cola de personas o cola de taxis, ¿no? Sí. Y eso, pues puede ser pues a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, puede ser una hora punta, pues para el que se vea mucha gente, o eso depende, es que fluctúa mucho, Manuel, eso fluctúa mucho. Siempre hay taxis disponibles durante todas las horas en las que está abierta la feria de Alcalá de Guadaira. Siempre, eso lo podemos garantizar, que siempre hay taxis para hacer servicio, en este caso al ciudadano de Alcalá. Claro. Vamos a recordar el teléfono del Radio Taxi Alcalá, donde si alguien está en su casa, mañana el día del pescadito, el jueves, el viernes, en cualquier momento, y quieren que le recojan en su casa y quieren que le lleven a al recinto ferial o al contrario. Pero si necesita que le recojan en su casa, ¿cuál es el teléfono al que hay que llamar? Mira, Manuel, es el 955-68-2544. Muy bien. Si me permites que lo repita. Sí, sí. Mira, 955-68-2544. Muy bien. Bueno, pues ¿algo más que apuntar, Pedro? Pues por mi parte, hombre, darle un saludo fuerte a todos los compañeros de la flota de aquí de la Unión del Taxi de Alcalá de Guadaira y un abrazo bien fuerte a todos los radioyentes de tu programa. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Enorme el trabajo que van a realizar durante todos estos días al servicio de los ciudadanos de nuestra ciudad para que puedan tener una feria mucho más tranquila, sin la necesidad de estar pendiente. Bueno, pues si vamos a tener una prueba de alcoholemia, si vamos a tener algún problema en cuanto a la seguridad, que hay que recordar también que eso es quizás lo más importante, con la tranquilidad de que profesionales les van a llevar a la feria y le van a llevar de la feria a su casa sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de incidente. Hay que recordar el teléfono del Radio Taxi, que es el 955-68-2544. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Pues muchísimas gracias por contar con nosotros. Un abrazo y hasta siempre. Y por cierto, un saludo muy cordial a todos los compañeros, que sabemos que son muchos los que sintonizan cada mañana con Radio Guadaira, este programa y la radio de Alcalá de Guadaira. Desde aquí, nuestro agradecimiento también, porque sabemos que van a trabajar mucho para poder dar un buen servicio a toda la población alcalareña para que puedan disfrutar y muy mucho de su feria. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos ellos. Seguimos avanzando en esta mañana.
Feria de Alcalá de Guadaira. Bueno, yo no sé si llamarle ya preferia o feria, pues estamos metidos ya en Berea. Tanto es así que, como ya les digo, varios actos se van a celebrar este próximo mediodía, Paco. Y bueno, ya esta misma noche también vamos a tener otros tantos. Y mañana se inaugurará de manera oficial la Feria de Alcalá de Guadaira. No vamos a hablar de la feria, aunque sí sé que durante toda la feria el grupo de voluntariados de la Cruz Roja de Alcalá de Guadaira, que por cierto también realiza un enorme trabajo durante toda la feria de nuestra ciudad, un amplio equipo de médicos y voluntarios que estarán siempre pendientes de todo lo que ocurra en la feria de Alcalá de Guadaira. Los sanitarios también de Cruz Roja, que estarán trabajando durante las 24 horas del día para acudir a la necesidad que se pueda dar. Por eso es de hay que ser agradecidos también con ellos, porque lógicamente es un enorme trabajo muchas veces ahí en el silencio, pero que desde luego a lo largo de toda la feria pues realiza un montón de servicios. Por eso también yo creo que sería bueno recordar que en estos días se está llevando a cabo una campaña, concretamente el sorteo del oro de la Cruz Roja, porque hay que recordar que la Cruz Roja se abastece de campañas como esta, económicamente me refiero, y además porque sabemos que en tiempos difíciles, en tiempos como los que estamos viviendo, pues aún están más necesitados, aún están mucho más necesitados para recaudar fondos y de esta manera poder llevarlo a la población, que al fin y al cabo es su objetivo. Vamos a hablar de esta campaña, vamos a hablar de la Cruz Roja. Nicolás Velazco, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Nicolás, Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de hablar de la Cruz Roja, que realiza un enorme trabajo, ¿no?, durante toda la feria aquí en Alcalá de Guadaira, ¿no es así? Exactamente. Yo creo que no podía haber descrito mejor las palabras que han tenido. O sea, durante todo el año, ya no solo en ferias, sino en todos los servicios que se realizan en Alcalá, ahí está Cruz Roja cubriendo el servicio. Desempeñamos muchas labores, tanto con personas mayores, ayuda a inmigrantes. Ahora estamos pasando una racha muy mala, no hace falta que hagamos hincapié en ello, como es el tema de los desahucios. Y bueno, pues campañas como la Lotería del Sorteo del Oro pues vienen un poco a ayudar y hacer que esa ayuda llegue más lejos. Una cosa, Nico, me encanta, me gusta el eslogan que se ha utilizado, no es por el oro, y si puedes, compra una de estas de estas papeletas de esta colaboración que se hace, que por tan solo 5 euros pues uno puede tener hasta 3 millones de oro, 3 millones en oro. Pero no es por el oro, es por la necesidad que se tiene en la Cruz Roja ahora mismo para ayudar a aquellos que más lo están necesitando en este país, ¿no es así? Exactamente. La Cruz Roja no es indiferente a lo que estamos pasando y bueno, las ayudas disminuyen para todo y bueno, nosotros nos abastecemos, como bien has dicho antes, de estas campañas que vienen a incrementar. A incrementar esa ayuda. Uh-huh. Oye, Nico, el precio es de 5 euros. ¿Dónde se pueden conseguir? Ustedes van a hacer una campaña durante toda la feria, lógicamente, sí, y nosotros la vamos a apoyar y la vamos a anunciar desde aquí, desde los micrófonos de Radio Guadaira. Pero háblanos un poco de ese sorteo. Pues es muy importante. Acabas de decir ahora mismo el eslogan que tuvimos el año pasado de no es por el oro. Este año tenemos si puedes colabora. Yo creo que perfectamente se podía unir en una única frase, no es por el oro, si puedes colabora, porque realmente es así. Yo creo que esta lotería, a diferencia de otras muchas que nos encontramos por la calle, pues tiene esa cosa gratificante de que estás dando 5 euros, que aunque no llegues a ganar el oro, estás ganando porque desgraciadamente nadie está libre de pasar por una mala situación y bueno, hay que recordar que bueno, que Cruz Roja está ahí en Alcalá, que llevamos ya 26 años y que es la casa de todos y en cualquier momento todos la podemos necesitar
Y bueno, pues para ello hace falta que cuando tengamos un poquito, pues se puede ayudar, pues estupendo. La Cruz Roja a nivel nacional y lógicamente también a nivel local tiene muchos frentes abiertos, ¿no es así, Nico? ¿Dónde ayuda? ¿Dónde colabora? Porque muchas veces se le conoce a la Cruz Roja como la propia atención sanitaria, ¿no? Pero hay un abanico mucho más amplio de lugares, de sitios, de personas a las que se llega, ¿no? Campos donde de actuación, ¿no? Exactamente. Ahora mismo estamos a punto de tener ya la nueva entrega de alimentos que cada 4 meses repartimos desde la Asamblea de Alcalá de Guadaira a la Plaza del Duque. Y es una labor más que llevamos. Tenemos atención por las mañanas con las personas mayores, traslado de esas personas que no pueden valerse por sí mismas a los centros de día y allí donde quieren. Tenemos ayuda a inmigrantes durante todo el año. Esos inmigrantes que ahora se ven muy perdidos, pues tienen ahí su puerta para que se les oriente y para que se les ayude. La verdad que nos podríamos llevar hablando horas de todos los campos que tenemos abiertos. Una cosa, Nico, volviendo otra vez de nuevo al sorteo, ustedes van a hacer una campaña durante esta feria y desde aquí a los muchos alcalareños que escuchan la radio, hombre, tendrán una oportunidad porque muchos de vosotros, muchos de esos voluntarios van a estar durante la feria pues intentando vender esas papeletas, ese documento que acredita que uno ha colaborado con la Cruz Roja, ¿no es así? Exactamente, y cualquiera que quiera colaborar en el centro donde vamos a estar ubicados, los compañeros van a llevar lotería, nos vamos a encargar de que la lotería se vea por la feria. Y bueno, y de que todo aquel que quiera, pues disfrute en la feria y además disfrute ayudando y disfrute colaborando. Muy bien, pues Nico, muchas gracias. Al margen de la feria, ¿dónde se puede conseguir estos boletos? Pues a nivel de Alcalá tenemos los boletos repartidos por varios comercios. Puedo nombrar Porvillo de la calle La Mina, farmacia del ayuntamiento, en la propia asamblea del Duque, de la Cruz Roja en el Duque también tenemos un número para todo aquel que lo desee. Se puede acercar a recogerlo en la calle Silo. La verdad que en muchísimos comercios de Alcalá lo tenemos. Y para aquel que no se sienta perdido, tenemos una casa. Estamos en la asamblea, en la Plaza del Duque, y allí todo el que quiera, de 9:30 a 1:30, se puede pasar a comprar lotería. Nicolás Velasco, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira y esperemos que se vendan muchos boletos porque es importante, porque de esto va a repercutir en la ayuda que seguirá haciendo, como siempre lo viene haciendo desde hace muchos años, la Cruz Roja, y que me consta y sé que en Alcalá de Guadaira se realiza un enorme trabajo en todos esos campos a los que hacíamos especialmente anteriormente, y que desde luego también colabora con muchas personas que lo necesitan de muchas maneras. Así que agradecer a la Cruz Roja, a la Asamblea Local de la Cruz Roja de Alcalá de Guadaira, ese enorme trabajo. Y a ti por estar con nosotros en Radio Guadaira, Nicolás. A vosotros, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, Paco, nos quedamos casi sin tiempo, aunque nos quedan más cositas, pero mañana les hablaremos aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Gracias por permitirme haber utilizado un espacio radiofónico que en esta ocasión las necesidades, pues lógicamente, nos ha hecho utilizar buena parte del diario 2.0.